Y la madre de una niña de 12 años está viviendo un drama. Ella denuncia que el trabajador de un mercado la ha ultrajado a la pequeña. Sin embargo, este sujeto se encuentra libre porque no hubo flagrancia. Sí, señorita, sí, abusada. La madre y hermana de una menor de 12 años exigen la detención preliminar contra un joven de 21 años, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella. El chico estuvo detenido acá, porque él venía a hacer una denuncia en contra de nosotros por difamación. ¿Por qué lo libera? Porque no fue en flagrancia, porque eso es lo que nos dijeron en la IRINCRI, que no había flagrancia. Yo quiero que lo detengan a él. Yo no quiero verlo fuera, señorita. Tras la confesión de la menor, el pasado jueves, su familia puso una denuncia en la comisaría Polo en contra de Daniel de la Cruz Rivera, un trabajador de un stand de golosinas del mercado 3 de febrero en La Victoria, donde la madre de la menor tiene un puesto de comida, pero fue liberado por no encontrarse en flagrancia. Yo trabajo en el mercado y ella lo conoce así de amiguita, será, no sé, yo no lo conozco al chico. Por ahí trabaja y yo no sabía qué momento se iba con el chico, señorita, yo no sabía. Según la menor, los hechos ocurrieron en varias ocasiones en el mercado y hasta en la casa del sindicado en los últimos 3 meses. El examen del médico legista comprueba que la menor sí fue ultrajada. Sí, ella me lo contó directamente, ella me dijo que él lo metía al depósito donde él trabajaba y también en su casa. Fuimos en busca de Daniel de la Cruz en el mercado y a su domicilio, pero no pudimos ubicarlo. Por otro lado, la familia denuncia indiferencia en el centro de emergencia mujer que está dentro de la comisaría Polo. Yo siento que ningún tipo de asesoría. El CEN ahorita siento que no me ayudó en nada. Nosotros hemos llegado el día sábado a las 8 de la mañana acá y el psicólogo me dijo así, yo estoy de salida. Me estoy quedando 10 minutos más de mi tiempo. Ahorita viene otro turno y lamentablemente el turno que viene de la otra psicóloga está enferma. La menor está rebelde, se siente atacada y requiere apoyo psicológico. Su familia espera que lo más pronto pueda pasar por la cámara Gesell y se ordene una detención preliminar.